Hello, good evening, class. How are you doing? How's everything? ¿Cómo están? Tell me, Yesenia, Luis Antonio, César, how are you? María Vázquez, Eric, Rina, Morris, Ana López, and Gladys. Bienvenidos, sección. Estamos en una sesión más. Hoy es miércoles, mañana jueves. You know, I'm glad, I'm glad. So thank you so much for connecting. ¿Cómo están? Cuéntenme. How was your day? Voy a compartirles un link. Quiero es que me cuenten, me respondan un par de preguntitas ahí para. Good evening, teacher. Tengo problemas de mención, estaré pendiente de la clase, pero no puedo participar, dice Reina. Ok, Reina, no hay problema. Pues, hoy vamos a hacer, primero que todo, preguntarles de la plataforma, cómo van, de la pregunta específica que tengan de la plataforma. Preguntas de la plataforma. Preguntas, preguntas. Questions. Hay preguntitas que tengan por ahí para mí, para poder revisarlas, guys. No. No questions, no questions. No. No No question, pregunto. teacher. Todo, No question, todo. teacher. Todo nice. Nice. Very nice. Ok. Bueno, si no hay preguntas, me alegra muchísimo que no tengan pena de decir, mire, yo no entiendo, I don't understand it. Hey, pues yo les voy a ayudar. Mucho gusto. ¿Sí? Entonces, si no hay preguntas, voy a compartirles un link en este momento donde usted va a ir a ponerme su. Quiero que me escriba algo que ha aprendido, tres cosas que ha aprendido y algo, si tiene alguna duda, vaya también a hacerlo. Le voy a mandar ahorita al chat aquí del Zoom un link. A solo darle clic, usted va a poder también y darle clic al signo más, agregar sus comentarios en cada una de las columnas. Se lo voy a mandar. What is the purpose of this link? Well, the purpose is that you tell me, que me cuente, me diga, ah, you know, lo que he aprendido de momento es esto. You can Spanglish. So en su caso, pues, por el nivel usted puede Spanglish, me puede poner ahí. I learned how to ask, what's your name? Es un logro. I learned how to ask, how old are you? ¿Cómo responder? Es un logro. Ahí me lo puede poner. Three, esas cosas. Three things. Con el link, solo le da clic al link y lo manda para ese website. Ahí usted le va al signo más y ya me agrega su comentario. Luego me dice, things you want to know, cosas que quiere saber. Ahí le clica al signo más y le permite agregar sus comentarios. Vamos a darle un par de minutitos, ¿eh? Alright, veamos, veamos, veamos. Veo que nadie ha comentado todavía en el website que mandé. ¿Será que no les entiende? Ah, ese link que mandé, solo le dan clic y luego les abre como lo estoy mostrando yo en la pantalla y me le ponen ahí las cosas que aprendió ayer o esta semana. Ahí si le das clic al mouse, ahí al plus símbolo, el signo más, le permite agregar su comentario. Ninguno me ha comentado ahorita ahí. Hay 13 conectados. Ninguno ha comentado. No. Que porque no sabemos qué dice. No, eso le estoy diciendo. Tres, las cosas que aprendió. Tres cosas que aprendió ayer o en la semana, en la primera. Eso es lo que dice en la Que primera. ya no, que tiene tres. Ajá. Three.
Fins, tres cosas que aprendió, dos cosas que quiere saber y una pregunta que tenga. Esos son los tres. Entonces, y no importa que sea en español. No, no, pero si usted ya está, mire, por ejemplo, Eric, usted le da clic al símbolo y le pone, yo aprendí a decir la edad. Y me pone como si se le da, how old are you, o como, oh, I am, lo que he aprendido. Cosas básicas, ¿no? Okay. Puede ser español e inglés, Spanglish. Ajá, pues ahí tenemos ¿cómo se llaman? Opiniones. Miren, that's nice. Okay. The numbers is here. The adjectives. Contractions, I learned how the present, I learned numbers, I learned ABC, by ahí está, miren. Answer yes, no, when, user, and, or, ajá. Difference between 13 and 30, vaya esto, eso. Preguntas que tengan de la plataforma, ustedes quieren agregar algo, preguntar algo, antes de comenzar con la clase del día de ahora. No sé, creo que les comenté que vamos a estudiar los adjetivos, ¿verdad? Sí, trajeron adjetivos, pero vamos a dejarlo para mañana, así nos queda tiempo de hacer práctica del verbo to be y del ese día y las WH questions que son importantes para también tener manejarlas bien. Eso vamos a seguir trabajando ese día. WH words. ¿Ok? Continuarán los cursos, of course, los cursos siguen hasta que usted hable inglés y que lo vaya pasando. He aprendido a presentar, my name is Oz, my name is Cesar, preguntar your name, número, vocales, Cesar, deletrear, ok, nice, very good, nice. ¿Qué preguntas tienen de la plataforma? ¿Algún ejercicio en específico que quieran compartir, clase? No, yes. A mí me costó una prueba. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál? Creo que es una de las como exámenes que aparecen, pero de preguntas y así como preguntas y respuestas, pero creo que es de la clase 3, 3 y algo, 3 puntos y algo. ¿Quiere que lo En el revisemos? Con gusto. Sí, ahorita le digo cuál en específico. Tomé captura porque hice la prueba y sí salí. No salí bien, soy honesta. Es negative testament. Question with B. Negative statement, creo que es el fix. Déjame revisar. Voy a meter a ver la plataforma. 3.3. 3.3. Okay. Luego de eso, ajá, luego de eso va como una prueba. 3.3. Es ya de del ejercicio, ¿verdad? Previo Sí. al midterm, previo al examen medio, así. Ya no puede compartir usted pantalla. ¿Sabe cómo hacerlo para revisar? Ahorita veo, permítame. No problem, take your time. Es importante que ustedes me comenten sus preguntas, ya que así podemos ir aclarando puntos, las dudas. ¿Okay? Yo voy a meter en este momento la plataforma también para revisar. ¿Okay? Tres punto tres. Estoy buscando el link de la plataforma. Thank you. Yeah, no problem. Thank you for asking. That's what I'm doing too. I'm trying to access the platform. Tres. Gracias.
3.3 dijo que era. 3.3. No es 3.4, que 3.3 aparece que es el video y 3.4 aparece que son ya es la preguntita. Aparece como que Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Esa es, ¿o no? Ah, sí, esa es. Vaya, la pregunta es, ¿cuál de todas no le funcionó? No, Como ¿cuál? ocho buenas nada más. Ah, vaya, ¿y es, será que alguna vez tenía alguna apóstrofe y por eso no le funcionaba? Porque Fíjese le... que se los puse, pero quizás yo no entendí, como no estuve en la clase, yo creo que la clase de lunes fue. Vaya, porque como sugerencia, cuando ustedes hagan uso, ¿sí? Hagan uso del apóstrofe, porque a veces el teclado Ah, está, sí. está configurado de la de inglés o español, posiblemente no les muestre la Donde dice apóstrofe. yes we are, Yes, yes we are, solo le pone oh, yes, we are are. you from Tokyo? Are you from Tokyo? No, ahí sería, como dice que es plural, ¿cuál tiene que ponerle? No. No are not, no. Es plural, dice No, que es. it's. No. There. La respuesta es nosotros, sería, tiene que quedarse en forma, siempre con cierto, are you, se puede responder, yes, I am, no, I am not, o puede ser, yes, we are, o no, we are not, puede ser. Entonces, si dice que es plural, tenemos Ajá. que asegurarnos que ponemos el subject en plural. ¿Okay? El plural va a ser. El caso puede ser you, que es también ustedes, pero si es plural y es una pregunta hacia mí o hacia dos, que estamos siendo en ese caso, estamos dentro de la conversación, no va a ser I, tiene que ser we. Entonces la No, respuesta, we no, we no, not. we, ajá, no, we, ¿con quién va we? Decíamos, ¿con am o con is o con are? ¿Quién se acuerda? ¿Qué decíamos? We are. Exactamente. So we say, no, we are not, o podemos hacerlo de una forma corta, que sería, no, we're not. No, we're not. O incluso, en su defecto, podríamos utilizar la contraction together with the verb to be plus negative, que sería aren't, lo que veíamos en uno de estos días, aren't. ¿Sí? O sea que las esas opciones son you know, possible answers in this Ajá, porque le specific acabo de exercise. poner we, no, y no me parece bien. ¿Por O qué le sea, falta el verbo to be? Voy a mostrarlo una vez más. Era el de aquí, ¿verdad? No, solo sería we. Si lo dejo no we, that's incorrect. Because we are ajá. missing the verb to be. No. We, podría ser we are, o podría ser we're, así, we're, lo único que la apóstrofe, seguro es que sea la apóstrofe de la plataforma, si no, no se la agarra. Una clave, buscar una plataforma, una apóstrofe aquí dentro del ejercicio, fíjense. Si no, buscar una, ¿no? Si no es la Ajá, misma. porque yo vaya weird, igual lo volví a poner, no sé. Mira, aquí está una apóstrofe. En She's ahí una apóstrofe. Le puede copiar, copia. Y la copia y esa usa. La Pero es que apóstrofe. del celular me conecto. Ah. No sé Okay. si habría problema. No, la verdad que no. It shouldn't be a problem. Pero creo que también le puede poner we are, ¿no? Sí, Sin apóstrofe. la forma completa, yes. Se puede, la forma completa y debe funcionar. Yes. Sí, en el caso de que requiera una apóstrofe como tal,
Tiene que asegurarse de copiar una apóstrofe que tenga el mismo, porque hay una apóstrofe que aparece un poquito más como canteadita, que si esa no la reconoce. Usamos una de las que ya están ahí y van a funcionar. Gladys va a preguntar algo. No sé si va a tratarla en el caso de resolverlo. Si gusta pruebe con el verbo to be. Ahí tendría que. Me ayuda a mí con una ahí, I'm sorry. justamente en ese mismo examen, Which one? donde abajo después de Laura First Language está no y está hablando de ella, entonces yo le puse she is not, pero está mala, entonces ahí no sé. Which letter is it? I'm trying to Cuesta look que me for it. cargue la parte. B, Laura. ahí. Aquí. En the language. Ajá. Permítame, in the language. Conversation ¿Abajo? Ajá. 2, ¿verdad? Aquí. Sí, yo creo que, permítame. Sí. Está Oh, abajo de eso. ajá. Esta, ¿verdad? Laura Tenemos. First Language. Sí. Ajá. Tenemos que seguir la conversación. Si usted se fija, Ajá. Laura's first language, Italian. This is a question. Ajá. Why is it a question? ¿Por qué es una pregunta? Because we have the question mark. Por el signo. Or el signo, exactly, because of the question mark. So, Laura's, what is the verb that we use with Laura? Do we use am, do we use is, or do we use are? ¿Qué le ponemos? ¿Es? Is. ¿Ya probó con is? Sí, porque está hablando de ella, de alguien que no soy yo, ¿no? Cuando le pone is, no se le acepta. What happened? ¿Le da algún error? ¿Qué le dice? Trate ahorita. Me dice si le da algún error. Try. No tiene que ser she's. Si es una pregunta, tiene que ser la inversión. Y como ya tenemos Laura, que es el subject, no podemos poner she y también Laura. Tiene que solamente ser el verb to be. Trate de ponerle y me dice si funciona, No, please. esa sí la tengo buena, es la respuesta. Esa sí la tengo buena, es la respuesta de eso, lo que está abajo. Esa sí estaba Ah, buena. ya la Es donde entendí. dice not, not. Ajá. Ahí, porque como Vaya. está hablando de ella, lo puse no. Sí, She is not. ya le entendí. Entonces, el problema no es la pregunta, es la respuesta. Vaya, si yo le pregunto, ¿Is Laura's first language? ¿Cuál era? Ya me salí. Digamos, Spanish, or English, or Italian. La respuesta no va a ser yes, she is, ni tampoco va a ser no, she is not. Porque estamos preguntando del lenguaje, del idioma como tal. Por lo Ah, consiguiente, okay. tenemos que responder. Si fuera así, sería yes, it is. Pero si es no, sería no, it's not o No, no, it it isn't. is. Porque es el Ah, idioma, no okay. es ella. Trate con el it, el sujeto it. Me dice si le funciona. Try with that one, please. Me avisa, porque yo también la plataforma le he puesto un poco de cargar, pero la voy cargando ahí con en lo que. Ah, esa alguien más la preguntó en el otro grupo, fíjese, César. Dice over there, ahí exactamente en eso, ya me acordé de cuál es. Le está preguntando si es la señorita. Y luego le dice, no, ella está allá. Y dice, she's over there, sería, she's over there, ella está allá. Y le falta, she is over there o she's over there. Allá está ella. Eso pruebe y le va a funcionar. Me avisa Con también. it is me salió mal también. Vaya, pero, Trato tal ¿cuál? vez abreviado. Vaya, is Laura's first language It is Italian, era, not. ¿verdad? Y Sí. dice que me sacó la plataforma. Ayúdeme a encontrar cuál era el ejercicio. Era la sesión 3, era, ¿verdad? 3.4. 3.4, bueno. Estamos a tratar de meter en el midterm.
No, tampoco así. Un segundito, ya vamos a llegar ahí, no problem. 3.4. Está que se me queda frozen, queda loading. Y le puso con apóstrofe. ¿O no? No. Sí, si ¿Cómo gusta es? se lo comparto. Please, please, please. Pues, porque no me está cargando a mí la plataforma de repente. Thank you. Los demás, asegúrense también de ir trabajando. Si tienen también preguntas. O si, a ver. Es Laura. El apóstrofe. Hagamos algo. Y el apóstrofe esa que está usando usted es una apóstrofe es incorrecta para el sistema, muy probable. Entonces, póngale, quiero ver, copie una apóstrofe que esté ahí arriba. Ahí veo que está una, dice Laura's First Language, y la pega. Está como al revés. Ahora, dele, Soy dele, no, no tiene. lo No, mismo. lo mismo, ¿verdad? Dele, dele hacia abajo, por favor, y dele submit. A ver si se la agarra esa. Suba. No se la agarra, ¿verdad? Entonces, sepárelo, póngale iris. Ajá, sí. Así. No se la agarró. Póngale, mayúscula, la primera, it. ¿Tú tener ahí? No tiene espacios en blanco al principio, ni tampoco al final. Espacios en blanco, ya que Sí, ahí. hay que borrar. No, no hay espacios. Aquí de este otro lado no hay espacios. Del No. inicio, ¿verdad? A veces hay espacios en blanco entre No. medio. No. No. Vaya, démosle entonces submit. Submit, ¿Hola? enviar. ¿Enviar otra vez? No. No se lo acepta, ¿verdad? Déjame revisar. Igual es en inglés, no sé, no sé. Era Ah, quizás ha dado error esa parte del apóstrofe. Vamos a hacer algo. Déjeme revisar ahorita. Quiero ver. Is Laura's first language. Era el 3 punto. ¿Cuánto era? No me acuerdo. 3 punto. 4. 3.4. Está. Y 3.4. ¿Alguien más ha tenido ese error del que le parece la compañera? Laura. Hold on. Me está cargando. Mira, plataforma, quiero revisar. Sí, definitivamente es un error de la plataforma porque la respuesta no hay otra. Es no, it's not. Así como le escribió Eso está usted. bien. Así debe aceptarla. Hagamos algo. Dele refresh. Dele carga una vez más al icono de refrescar el que parece a volver a cargar. Una cargada. Así que lo que acaba de hacer. Lo que acaba de hacer. Envíe. Ahí está ya. Eso. Ya lo hizo, ¿verdad? Quiero ver, busquemos el ejercicio una vez más. Ahí está. Borre todo lo que está ahí. Todo, 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 bórralo. No, ahora pues, escribamos Ay, sale. Era 12, no 4. El 3.4. Bueno. Scroll down, vaya un poquito. Ahí está otra vez. Borre todo. Y en su teclado no tiene, no elija lo que está ahí. Usted lo va a digitar. La I, no importa si es mayúscula o minúscula, pongan la I. La I. La T, viva la letra T, por favor. La T. Y en su teclado, usted sabe cómo encontrar la apóstrofe, que no aparezca así como inclinada.
Por lo general, Cuando a mí me aparece la apóstrofe donde está el signo de interrogación. Entonces, ¿dónde le aparece a usted? ahí lo acabo de enviar al No, chat yo. borre, creo. A también, ver. pero poco reaccionando y hablándose de la pelota y de las circunstancias del juego, como que es de Pero Mire, ahí Eric mandó un apóstrofe. Copiemos ese apóstrofe que mandó Eric. Gracias, Eric. gracias. En el chat mandó uno él. Así. No, 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 ese no, el que mandó Eric. Solo Ahí. sin los paréntesis, solo la muy comilla de apóstrofe. Ay, ah, ya vi que son dos. Ay, Dios mío. Lo voy a enviar otra vez, lo voy a enviar otra vez. Solamente mande el. Vaya, ahí está. Voy a Del probar. de ahora. Así. Ahí, Ahí está. eso era. La apóstrofe, ¿verdad? La apóstrofe no es. Era la Gracias, apóstrofe, gracias, quedó Eric. igual así. En el Gracias, teclado Eric. de su computadora, búsquelo bien, Sí, ahí tiene también que en estar. ese. Lo voy a buscar para hacer los otros. Bueno, que Vale. usualmente lo hago en el celular, los ejercicios. Vale, si se fijan Pero gracias. lo que hizo Mari y lo que hemos oído de Eric, eso todos aprendemos así, a buscar la apóstrofe correcta. Bueno, thank you so much. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Este día nos vamos a enfocar en los WH otra vez. Mañana vamos a dejar para mañana nuestro, ¿cómo se llama? Los adjectives, ¿ok? Así que, ¿tienen alguna pregunta antes de continuar? Yo quisiera saber cómo acceder a la grabación de las clases. Es que el día de ayer no pude asistir, no pude conectarme. En el correo que les mandaron a ustedes aparece nuestro canal. No sé si le recibí el correo con los detalles. No me No. recuerdo, solamente que revise bien. Y no lo puede, los detalles no lo pueden compartir al grupo de WhatsApp. Sí, yo creo que Tendría ahí, que fíjese que yo creo que ahí está. Si gusta, ya voy a buscar si lo tengo para hacer legal yo solo. Quiero ver el. Yo creo que no recibí el correo. Bueno, ahí está es un como channel list, la lista de videos, allí aparece. Entonces es y me hace, pues se lo voy a mandar ahorita para que se tenga el acceso. Let me see, this is from, no, ese no es. Tiene que ser este. Un segundito. No, ese no es. Este fue el Kimia Second. From de 9 a 7. Aquí dice WhatsApp Group, luego lista de reproducción. Esta es. La voy a copiar. Se la voy a mandar en este momento de 9 a 10. Hola, buenas noches. Bueno, ahí acabo de mandar el link donde está el playlist hoy. Para que lo pueda ver, ahí aparecen todas las clases. Ok. Ayer bueno, gracias. ya vi sus comentarios, clase. Gracias por escribir varias ideas bien bonitas que han puesto. Se las voy a compartir rapidito. Ok. Luego comenzamos. Vamos a hacer dos quizzes ahora. Creo que si nos ponemos las pilas, los terminamos. La idea de los quizzes es que los hagamos y los revisemos y los intentamos para que sirva como práctica. Ok, veo que hay varias ideas que me han escrito. Miren lo que han aprendido. Pues, thank you so much. Las preguntas, vamos a ver. Prácticas o questions. Prácticas o questions. Prácticas o questions. ¿Se podrá ingresar a la plataforma después de que termine el curso? No, si la plataforma se cierra. Una vez se cierra el curso. Por eso hay un límite, pero es importante completar los módulos. Ok, bueno, hoy sí, vamos a ver cómo les va con este live quiz. Vamos a iniciarlo en este momento. Voy a pedir que me ayuden. Ayer hicimos una práctica, hoy vamos a hacer otra. Esta vez siempre con WH Words. Antes de mandarlo, el quiz y lo practicamos, mándenme al chat, por favor. What are those WH Words that we have? WH Words, mándenmelas al chat. Son, pues hemos visto un par ya.
How do you say cuando, dónde, cómo? Those things. Bien, nos manda ahí las. Vamos a esperar. Sí, ya creo que está mandándolo. Who, why? How do you say why? ¿Cómo respondemos a why? ¿Cuál es la palabra que usamos para why cuando lo respondemos? Dos. Because. Ahí está, muy bien. Because. Esa utilizamos para responder why. ¿Cómo decimos cuando en inglés? ¿Cuándo? ¿Cuándo en inglés? Bien. Bueno, muy Bien. bien. Ok. Para preguntarle edad, ¿qué decimos? ¿Decimos, what old are you? ¿O decimos, how How. old? How. Ok. Vamos a hacer 10 preguntitas. Espero todos salgamos bien. Si no, pues no hay problema. Es practice. Y van a elegir la mejor respuesta a esas 10. Un quiz de ese nivel tiene dos objetivos. El primero es retarlo, ¿verdad? Retarlo a que usted responda rápido y acertadamente. Lo otro que nos autoevaluemos, ¿verdad? ¿Qué tanto estoy yo aprendiendo el tema y no solo ir al Team Marín, ¿verdad? A esta y lo mando, ¿verdad? Así que se lo voy a mandar ahorita. Se unen al link, por favor, nombre y le dan unirse o empezar. Nada más como no, para ahí se los acaba de mandar el link. Si gustan para este game, pueden apagar la cámara para que así le funcione más rápido, ¿verdad? No se van a salir de Zoom, solo minimize. Minimize. Esos quizzes los estamos haciendo como practice about the topic, ¿okay? Al momento. Ya tengo el primero, señor. Unión. Nice, ya tengo dos unidos. Tengo 8, 9. Voy a esperar un ratito más, que por lo menos unos 15 se unen. Está bien, Luis. No, solo que no esté poniendo aquel a usted. Ok, ahí en el chat lo mandé. Aquí, mire, el chat en Zoom lo mandé. Clarice. Sí, lo puedo mandar otra vez. Ahí. Van a decir bien fácil alguno de ese quiz, pero de eso se trata. Porque ahí va, ahí lo mando otra vez. Hay 12 conectados y son 20, por lo menos unos 15 que se conectaron. Ya tenemos 14, uno más. The last one, one more, please. Vaya, bueno, ese 14 lo vamos a revisar por el tiempo. ¿Okay? Aquí vamos.
Voy a dar 2 minutos más porque veo que algunos todavía van un poco atrasados por la conectividad. 2 minutos más. Uno ya ha terminado. Por el tiempo y porque algunos ya terminaron, vamos a cerrar el juego. Ya tienen un par de minutitos para finalizar la clase. ¿Okay? Algunos ya rato terminaron, otros acaban de terminar. Quiero que todos vean la pantalla. Vamos a ver quién fue el primer y segundo y tercer lugar de los más rápidos y más acertados en ese quiz de práctica que estamos realizando. So, first place is José Escobar. Congratulations, José Escobar. Gabriela, second place. And Edwin, third place. Luego, observar ahí quiénes, cómo le fueron sus notas. Y pues como clase logramos casi un 8. Muy bien. Tenemos un montón de dieces. I like it. Edwin, Gladys, so these are 10, son 10 perfectos. Ok, por motivo de práctica, vamos a revisar de una forma rápida. Quiero que ustedes me ayuden. Quiero 10 personas que me ayuden a responderlas de acuerdo ya a la respuesta correcta aquí. El primero, ¿quién me ayuda con la primera? A ver, ¿qué escribo? What is your name? Muy bien, thank you so much. Sí, el que le puso how, hay dos personas que le pusieron how. Espero que haya sido un error. No le han puesto how inconscientemente. No decimos how is your name, decimos what is your name. ¿Cuál? ¿Verdad? Uno con la siguiente, uno más con la siguiente. ¿Veamos? How. Wow. How, ¿verdad? How are you? ¿Cómo estás? No what are you, ni when are you. Es how. 3 se marcaron correcto. That's nice. Thank you. Uno para esta pregunta, please. What? What? No, ¿verdad? Esa no aplica, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta correcta? Who? Dijimos. Where? Who. Who? Who. Who. La que Who? está en How is verdecito. Who. your Who is best your, ¿quién es tu mejor amigo? Who. Si digo where, también podría, como, ¿dónde está tu mejor amigo? Pero la adecuada, debido a que es una persona, es who. 10 acertaron, pero nunca bueno. Alguien le puso bueno. Esta otra, vamos a ir un poquito más rápido. Quiero hacer uno más de práctica. Where, ¿verdad? ¿Dónde está el Where? libro? Where. No era nunca, era who, porque who es quién. ¿Quién es el libro? No, no preguntamos quién es el libro. Ni tampoco when, ¿cuándo es el libro? No, ¿verdad? When y who no entraban en esta categoría. Ok. Esta otra, 13 acertaron. 13 were right. What day is it? ¿Qué día es hoy? What day is it? ¿Qué día es? No, ¿dónde día es hoy? Alguien le puso where. Tampoco, ¿cuándo día es ahora? No es what, ¿qué día? ¿Cuál? Cristiano Ronaldo, aquí, where, ¿verdad? Es el dónde, ¿de dónde es?
Nadie, que veo que le pusieron algunos why, ¿por qué? Eso no era una alternativa, ¿verdad? Porque no es ¿por qué está Ronaldo de? No, ¿verdad? ¿De dónde que está Ronaldo? Where. Esta era, pues, esperaba que todos la respondan. Uno le puso when. Espero que sea error. No vamos a mostrar quién, ¿verdad? Pero when es cuando. La pregunta es where, ¿dónde? Where are you from? Okay, la otra. Alguien escribió which old are you. Miren qué increíble. Alguien también puso where old are you y uno también puso who old are you. Esos tres que marcaron who, where y which. Espero que anoten que es how old are you. ¿Cuántos años tienen? Okay. Luego, ¿verdad? Aquí este. Who, no when, cuándo es mi profesor, no, quién es, who is my teacher. Who es el más indicado para una persona. Y what is your favorite animal? Ok, ¿cuál, verdad? Así que así está la práctica, me fue bastante bien como clase. Y tenemos un par de minutos, yo quiero hacer el otro quiz para que les sirva de práctica y al mismo tiempo, cuando se termina el quiz, ahí automáticamente le aparece la respuesta que usted dio y la corrección. Usted puede tomarle captura, you can screenshot, you know, if you want, so you can check on and review the answers. Cuando usted revisa y le aparece también este. You can review, revisa las respuestas que dio y pues, con sus corrección. Al final del día solo es una práctica. Vamos a hacer uno más y pues esta vez espero pues lo hagamos más rápido. Tiene 11 questions y que sea como práctica. Practice. Siempre WH word. Remember that is a topic. Ese es el tema de la clase. Estamos aprendiendo WH, que se nos grabe. Where, why, when, how, which, so on. Hacemos el último. Sería la última actividad de esta sesión. Para mañana vamos a usar los adjectives, así que me los traen ready. Elijan los que más les gustan también, porque hay un montón de adjectives. Ahí está el link. Se unen, por favor, una vez más. Tengo ya conectado a una persona, vamos a esperar un par de minutos más. Ok, vamos a iniciar. Ya hay 13 conectados. Creo que los demás no se han podido conectar. Se pueden unir en el transcurso. Aquí vamos, porque el tiempo pasa bien rápido. Tienen exactamente unos 7 minutos para. Ahí lo voy a cerrar.
Ok, por el tiempo vamos a ir finalizando ya la práctica. Vamos a finalizar la práctica en un par de segunditos. Ya vamos a dar un último minuto para los que vayan a apresurar los siguientes. One more minute. Bueno, voy a cerrar el juego, guys, para que sí podamos discutirlo. Ya que algunos ya lo terminaron, pues eso nos va a servir ahí. Si la mayoría ha terminado, vamos a cerrar el juego. Porque si los demás se vayan sintiendo un poquito de reto y vayan a presionar un poquito más en la selección de su respuesta, ¿verdad? No, eso significa que va a responder la primera que salió, ¿verdad? No, a analizar un rato y ¡pum! Responder. All right, so these are the winners. First place is José Escobar. Thank you so much, José. Congratulations. Second place, David. And third place, David. And second place, Edwin, perdón. Y third place, David. Así quedaría. Edwin, segundo. Edwin Mejía. First place, José. Veámoslo, como clase logramos un 7. 7. We're doing good. Estamos bastante bien. Tenemos dos 100. Perfecto. ¿Verdad? Es el de Escobar y Mejía son los que aceptaron al 100 más rápido José Escobar. Congratulations. Los demás, me gustaría escuchar cómo se sintieron. ¿Fue fácil? ¿Fue confuso? Antes de revisar el quiz, así de manera rápida, por el tiempo. ¿Cómo estuvo la experiencia del quiz? Yo tengo problemas con how y what, como el cómo. Ahí sí creo que tengo que mejorar porque estoy mal. Entiendo. Bueno, la práctica nos ayuda bastante. Eric, ¿tiene alguna pregunta? Su micrófono, Eric. Sí, igual que él, tengo problemas con WWH. WH. Ajá, entonces, así la práctica sería, porque si no, no se me Practice. queda. Sí, practice y crear también sus propios ejemplos, que dicen, eso le va a ayudar también. Practice, crear sus propios ejemplos y pues ahí, ¿verdad? Algunas de repente, porque dicen, a veces what significa cuál, a veces what significa qué. Sí, eso sucede. Por ejemplo, en what is your name, ahí es cuál es tu nombre. No es qué es tu nombre. What is your favorite fruit? What is your favorite color? Y si es qué o cuál también, cuál sería, ¿verdad? De repente, pues habría que ir asociando el contexto para mejor entender la oración o el uso de la WH word. Mañana vamos a revisar los adjectives clase. Thank you so much for your practice. Les aprecio un montón, ya que el mejor ingrediente que ustedes pueden poner aquí, a pesar que quizás estén cansados, es participar, porque si no, se duermen. Se duerme y ahí quizás ya perdemos el sentido, ¿verdad? Si usted está con la cámara encendida, también eso lo obliga a estar ahí, ¿verdad? Porque vemos cuando empieza ahí a ya quiere dormir, ¿verdad? Los que no tienen la cámara, por favor, háganlo. Hay un par ahí que no sé si está, ya se durmieron, no pusieron el celular por ahí, ¿verdad? Está el celular nada más para que cuente. Ah, Emma, ya la vimos. Bueno, así que, por favor, gracias por sus preguntas, por estar aquí. Pues así de esa manera seguimos avanzando. Échenle ganas y mañana tienen dudas en cuanto al midterm, también díganlo mañana para trabajar en el midterm, en el examen medio. Eric, no sé si va a preguntar algo o no bajó la mano. Sí, una pregunta más. Ahorita yo siempre me he conectado de la computadora y hoy me conecté del teléfono. Entonces, siempre me sacaba de las clases cuando me metía esos links. No sé si voy a tener problemas con eso más adelante. En el aspecto cuando pase en lista, no sé. No, porque eso siempre se conectaba, ¿verdad? Lo sacaba, pero volvía a conectarse porque ahí los minutos le van contando, los minutos Exacto, en la sí. plataforma. Sí, el sistema siempre le reporta con el usuario cuántos minutos estuvo conectado y ahí pues ahí se toma.
Okay, Toma la okay. asistencia, así que no hay problema. Bueno, entonces, guys, take care, cuídense un montón. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Sleep. Try to sleep. Bye bye. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Gracias.